En el video de hoy, compraremos una PC Gamer en AliExpress, la famosa tienda china conocida por sus precios exageradamente bajos. Cualquier cosa que te imagines puedes encontrarla por un costo increíble. Pero claro, esto es una ruleta. El producto que escojas tiene una muy alta probabilidad de ser de mala calidad. Incluso si compras algo que parece ser de marca, las posibilidades de que sea una copia son altas, sin mencionar los largos tiempos de envío y el riesgo de que tu producto jamás llegue. Sin embargo, hay productos que a pesar de que tienen un precio tan bajo, cumplen perfectamente con su función. Así que si sabes buscar, puedes encontrar joyas ocultas. Alto riesgo, pero alto beneficio. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer hoy. El reto será comprar una PC Gamer con un precio de locura, pero con un buen rendimiento, para ver si compite con las opciones que hay en el mercado que conocemos. Y es que para hacerlo más interesante, no me voy a meter a AliExpress y simplemente comprar la primera PC Gamer que vea. Eso sería bastante tonto. Lo que haré será buscar componente por componente para encontrar las mejores opciones. Y vamos a empezar por el procesador y la motherboard. Estas son dos de las piezas más importantes de toda la computadora y hay muchísimas opciones en AliExpress, como los famosísimos kits Xeon de Intel. Estos kits de Xeon son bastante populares, ya que estos procesadores cuentan con una gran cantidad de núcleos e hilos. Por ejemplo, este combo de tan solo $100 tiene el Xeon E5-2670, su motherboard y 16 GB de RAM. Su rendimiento se compara a procesadores bastante más caros. Pero, ¿cómo es posible que cueste tan poco? El principal motivo es la antigüedad. Estos kits se basan en procesadores que tienen varios años de antigüedad y que han sido usados en servidores o estaciones de trabajo. Esto significa que pueden tener un mayor desgaste, una menor eficiencia energética y una menor compatibilidad con componentes actuales. El procesador de este combo salió en el 2014, y es que en China existe una cultura de reciclaje de componentes enorme. Es algo súper curioso. Las personas desechan estos procesadores y surgen empresas chinas que de una manera u otra le dan una nueva vida. Por ejemplo, con estos Xeon, los toman, les diseñan una nueva motherboard con un estilo gaming y lo venden a las masas. El problema es que no podemos estar seguros de que los productos van a funcionar correctamente. Aunque aún así, no podemos negar que es una muy buena opción, al menos bastante interesante. Pero para su sorpresa, encontré una que me gustó todavía más. Les presento el kit de procesador y motherboard Ergin, y agárrate porque esto te va a interesar. Mira el procesador que tenemos instalado en la motherboard. No se parece nada a los procesadores que vemos comúnmente, ¿verdad? No, y eso es porque el procesador que estamos viendo aquí es un procesador de laptop en una motherboard modificada para usarlo como si fuese de escritorio. Este que vemos aquí es un i9-11980HK, un procesador para laptop sumamente potente, con 8 núcleos y 16 hilos, bastante más reciente que un Xeon, ya que salió en el 2021. Pero ¿cómo le hicieron para sacar un procesador de laptop y meterlo en una motherboard de escritorio? ¿Acaso los chinos reciclaron laptops usadas? No, curiosamente Intel se asoció con la marca Maxun para sacar estos combos ellos mismos, lo cual nos asegura una calidad muchísimo mayor. Ergin es un rebrand de la marca Maxun y la calidad de motherboard que nos están entregando está bastante bien. Nos ofrece una entrega de 52 amperes para las fases del procesador y viene con una excelente disipación de los VRMs. Y mejor aún, este combo ronda los $190, un precio increíble considerando que tenemos un i9. Pero claro, es un procesador de laptop. Entonces, ¿cómo creen que rinda funcionando como una PC de escritorio? Esta parte de la información se las traigo en colaboración con mis amigos de la PC Ugang. Ya saben que tienen una página en Facebook y la pueden seguir si gustan. Y muchas gracias. Y si se dan cuenta, nos falta un disipador. Así que compré uno súper barato de Amazon de la marca Thermalright y es completamente compatible con nuestra motherboard. Para el resto de componentes como memoria RAM, SSD y fuente de poder, llegué a una conclusión. Como son componentes que ya de por sí no son caros, vamos a usar opciones convencionales. Por ejemplo, para la memoria RAM usaremos unas Kingston, 16 GB en 2x8, y así nos evitamos todos los riesgos que realmente solo nos ahorran muy poco dinero. Como pueden ver, instalamos la RAM con total normalidad, y lo mismo con el SSD. Usé un Kingston NV2 porque ahí tengo todos mis juegos. Hasta ahora hemos gastado muy poco dinero, y sigan viendo porque el precio final los va a sorprender. Vamos a pasar al gabinete. Este es otro producto que no vale la
pena comprar en AliExpress. Las opciones que tenemos o no dan mucha seguridad o cobran mucho de envío, y estoy seguro que con paquetes grandes las aduanas nos darán más problemas. Mejor usaremos un Deepcool CC360. Cuesta solo $40 y cuenta con 3 ventiladores RGB incluidos. Básicamente, los productos con los que podemos ahorrar mucho dinero y tener un muy buen rendimiento los compramos en AliExpress, y con los que no nos ahorraríamos mucho dinero y nos darían más problema los compramos en el mercado común, como la fuente de poder. No quiero una fuente de poder de AliExpress porque nuestra computadora puede hacer boom. Así que instalé una XPG Pylon de 450 watts, una fuente de poder muy segura y que es suficiente para todo el ensamble. Pero ahora, la pieza más importante de todas: la tarjeta gráfica. Si AliExpress tiene opciones interesantes en algo, es en tarjetas de video. Cuenta con marcas de tarjetas gráficas que únicamente están disponibles en Asia. Entre ellas se encuentran algunas de las GPU más curiosas que he visto en toda mi vida. Hay algunas otras opciones muy baratas, pero que corren el riesgo de ser recicladas. Nuestra GPU va a decidir si esta PC vale la pena o no, y es por eso que usaremos la mejor tarjeta gráfica barata en la actualidad. Porque sí, esa gráfica se vende en AliExpress. Hablo de la RX 580-2048 SP, una gráfica exclusiva de Asia que AMD sacó en el año de 2018. Es una fusión de la 570 con la 580, y a pesar de tener 5 años en el mercado, sigue bastante vigente. Con sus 8 GB de VRAM, es capaz de correr muchísimos juegos actuales en Full HD a una muy buena tasa de FPS. Claro, hay un lado negativo, y es que se rumora que muchas de estas tarjetas gráficas fueron usadas para minería, que si bien está demostrado que no afecta tanto el rendimiento como la gente dice, probablemente no sea lo ideal. Hay que saber de qué comprador la vamos a adquirir para no morir en el intento. Y aquí tengo una de las mejores opciones. Ya le hice un video dedicado a esta gráfica, pero en ese video la probamos con componentes normales. ¿Cómo funcionará con un procesador de laptop y una motherboard china? Pues al terminar de ensamblar esta PC, me fui directo a iniciarla y a probarla en juegos. Pequeña pausa para decirles que estoy sorteando una PC Gamer en mi tienda de Instagram para las personas de México. Cuenta con un i5 y una 4060, es bastante potente, así que vayan a participar, les dejo el link en la descripción. Y voy a hacer algo que nunca hago: les voy a decir el precio antes de las pruebas para que se emocionen. La computadora completa costó únicamente $7,400 o $400, un precio bajísimo para una PC con tarjeta gráfica. ¿Creen que haya sido capaz de correr juegos? Y más importante aún, ¿qué complicaciones tuvimos? Lo primero que hice fue un test en 3D Mark, y lo más interesante fue la puntuación de nuestro procesador, con más de 7000 puntos. Esto lo pone a competir directamente en puntuación con procesadores muchísimo más caros, tanto de Intel como de AMD. Pero una prueba sintética no es lo mismo que jugar, así que para empezar ligero, lo primero que probé fue Minecraft. Obviamente no fue ningún problema, siempre a más de 200 FPS, con alrededor de 14 chunks. Entonces decidí agregar shaders. Cuando yo jugaba Minecraft, si tu computadora podía con shaders, ya era bastante decente. Y sí, esta PC pudo hasta con los shaders más pesados a más de 60 FPS constantes. Así que pasamos al siguiente nivel: Fortnite. Con gráficos competitivos estuvimos siempre arriba de 100 FPS. Y miren las bajas temperaturas que tenemos tanto en el CPU como la GPU. Pero bueno, hasta ahora son dos juegos relativamente ligeros. ¿Qué pasa si la probamos en juegos más demandantes? Forza Horizon 5 con gráficos medios tampoco tuvo ningún problema. Esto me sorprendió bastante y me dio ánimos para pasar al nivel final. Cyberpunk con gráficos medios nos dio una tasa de 55 FPS, y con tan solo encender el FSR pasamos a 65 FPS, rompiendo la barrera de los 60. Una media bastante decente para un juego así de demandante. Todo parece muy lindo con esta PC, ¿no? Pues no. Tuve un problema bastante extraño, y es que muchas veces la computadora no encendía. Parecía que tenía alguna clase de corto o algo relacionado con la estática, y únicamente cuando sacaba la motherboard del gabinete encendía el 100% de las veces. Entonces tuve que hacer varias de las pruebas con la motherboard por fuera, o si no, no funcionaba. Obviamente probamos el gabinete con otros componentes y no tuvimos ningún problema. Entonces, a pesar de que nos dio un rendimiento tan bueno por su precio, me sabría un poco extraño recomendarles algo que a lo mejor no funciona bien. A lo mejor este es un caso aislado, pero también puede
puede ser un problema común. Fuera de ese detalle del gabinete, no tuve ningún otro problema. Ojalá hubiera salido todo perfecto para recomendarles estos productos sin miedo, pero lamentablemente no fue así. Díganme qué opinan de esta PC en los comentarios. Si eres buena onda, dale like. Y sin más por ahora,